Saludos amigos de España, somos Masacre y queremos invitarlos a este tour que vamos a hacer en Europa comenzando el 31 de marzo ahí en Madrid, el 1 de abril Zaragoza y el 2 Barcelona. Así que ahí nos vemos, cita obligada con el death metal, somos Masacre. ¡Qué chingo de puta! Hola a todos, bienvenidos una semana más a Reseñas Extremas. Hoy os traigo uno de esos trayazos de los que solo pueden estar en este canal. Un poquito de death metal. No me entretengo más. ¡Vamos a ello! La verdad es que me llevó una sorpresa bastante grata, obviamente, al descubrir que este es el segundo trabajo de la banda. Yo pensé que llevaban menos tiempo, pero resulta que no. Igualmente, este Illusion of Dysmorphia de Rarement, pues es un trayazo en condiciones. Y no me extraña que lo haya visto por ahí circular como uno de los mejores del año pasado. Vamos a ver qué nos cuenta Metalum acerca de Rarement. Bien, pues lo que nos cuenta Metalum acerca de Rarement es que son de España, en un principio, en Jerez de la Frontera, y posteriormente se trasladó la banda aquí a Madrid. Llevan activos desde 2012, aunque pararon en 2015, y a partir de 2019 volvieron a la carga, hacen death metal y hablan de alienígenas, muerte, historia, mitos, y actualmente están sin sello, ahí lo dejo caer. Foto de la banda con su logo. Y para mi sorpresa, pues descubrí que este es su tercer trabajo. En 2012 vemos que sacaron un EP, en 2014 su primer disco, y ya no fue hasta 2019, efectivamente, con ese primer single, hasta el día de hoy, que editaron este Illusion of Dysmorphia el 21 de octubre, más concretamente del año pasado. 8 temitas, una duración de poco más de 41 minutos y la portadaca. Bueno, pues 8 trayazos de death metal técnico y cósmico. De hecho, también no tan enrevesado o tan caótico como Warmed ni tan loco como Origin, pero 8 trayazos de bestialidad pura y dura. Con una producción nítida, como debe de ser en estos casos, en este tipo de death metal, pero muy orgánico, muy natural. Las guitarras suenan, eso sí, potentes, sin sonar demasiado distorsionadas o como sierras. Tienen contundencia. El bajo suena claro dentro de que tiene esa potencia y esa gravedad. La batería suena devastadora, sobre todo a la hora de ejecutar los blast beats. Y tiene además el aliciente de que se lo han mezclado y producido ellos mismos. Sí que es verdad que las baterías las produjo otro técnico y el artwork, por supuesto, que lo hizo otra persona, pero el disco está en sí producido y masterizado por ellos. Y además también lo han autoeditado ellos. Es un yo me lo guiso, yo me lo como en toda regla y les ha salido niquelado. Les ha salido de puta madre. ¡Qué pedazo de disco se han marcado aquí los amigos de Rarement! Y sinceramente, cuando me hice con él, no pude escucharle bien y por eso no pudo estar en el top del año pasado, pero habría estado seguro. No es uno de esos discos que diga, joder, esta canción es mi favorita. Sí que tengo alguna predilección, sobre todo con la que se llama The Warrior, el segundo tema, porque al final tiene un riff con armónicos que a mí me fulminó. Pero en general es un disco que te vuela la puta peluca. Tenemos temas como, por ejemplo, Gazing Internally, Control Exposure, Human, una instrumental. La única instrumental que tiene, que es NGC-6656, ya les preguntaré por esto, a ver qué coño significa. Me pica la curiosidad. Last Rites of a Dying Sun, que este especialmente sí que me ha gustado porque como final de disco tiene una densidad, tiene un feeling, tiene algo
que te inquieta. Además, según se va diluyendo un poco la música, empiezan a surgir sonidos un poco cósmicos, un poco, pues sí, espaciales. No se perciben muy bien, están como en un segundo plano, pero los puedes escuchar, se intuyen. Y cuando termina el tema, te quedas como diciendo, ¿y qué va a pasar? Porque claro, es un tema que habla un poco como del fin del mundo, donde todo se acaba. No es que el mundo se vaya al carajo porque explote, sino es más bien como un rollo Ragnarok, en el que el sol se apaga y todo sucumbe, todo implosiona. Y entonces te quedas con la intriga de decir, ¿qué va a ocurrir? Son temas muy introspectivos dentro de lo que es el género humano en particular. De hecho, el tema Human lo expresa también muy bien. Es un disco de estos que hay que leer las letras también, según lo vas escuchando, para entenderlo bien y para empaparte bien de él. Eso sí, se pasa volado. Aunque sea un disco de death metal técnico, se hace. Vamos, yo es que me lo puse y cuando me quise dar cuenta estaba escuchando ahí el último tema. Es una jodida delicia a los oídos. Es, vamos, una gozada. En fin, hay que escucharlo para entender lo que estoy diciendo. 100% recomendable, es una jodida maravilla. Vamos con la presentación, que de hecho también me ha llamado mucho la atención. Veis que es caja normal. Me ha llamado mucho la atención porque dentro de este género, pues descubrir que tiene tanto colorido, pues no sé, es curioso, me llamó mucho la atención. Además, parece que son como acuarelas diluidas. Tiene muchos detallitos, como me gusta el CD, con buena impresión, no es de esto que está superpuesto ni mierdas similares. El interior, la portavaca, por supuesto, las letras, para que nos entendamos bien. No tenemos foto de la banda, pero sí los créditos. Y hombre, sinceramente, para un disco que está autoproducido y que se lo han currado ellos, solo por el simple hecho de querer demostrar a la gente el nivel que hay en este país a la hora de hacer death metal, que hace poco un fulano me decía, ah, en tu país no hay death metal, mira, ¿has visto? Death metal. Y como este, tengo ahí otros tantos de aquí. Bocazas. Os dejo, como sabéis, link de Bandcamp para que los podáis escuchar y, por supuesto, comprarles material si os ha molado y seguirles en redes sociales. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dejarme un me gusta, siempre va bien. Eso a YouTube le gusta, me lo mueve y además hace que llegue a mucha más gente y podamos descubrir muchos más bandazas como Radiohead. Pero lo más importante es suscribirse, lo primero porque sigue siendo gratis, no cobro. Y lo segundo porque podremos seguir descubriendo bandazas, crónicas de conciertos, entrevistas y el mejor metal extremo nacional, internacional y underground. ¿Qué más se puede pedir? Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, os dejo con un poquito de death metal desde el espacio. ¡Nos vemos!